tornado, vean. Un tornado ahora mismo, vean. Y entonces... Ahí sí. Ahí. Mira, Marcelo Peralta, mira, mira, mira. Yo porque soy un loco ando en la calle. A la izquierda. Porque yo soy un loco que ando en la calle. Mira, mira, mira. Esto aquí en la Cepina, mira. Esto aquí en la Cepina, ve. Doblando por Neodali. Mira. 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 Eso es como que va para el matadero. Ya tú sabes. A ver, pero el único camarógrafo aquí fue, ¿tú eres tú? ¿Tú eres? ¡Suéltalo! ¡Ey! ¿Dónde va? Vete por aquí, mi hijo. Mira, ve el colito que hay ahí. Vete por aquí, ve. Y dobla ya. La limpieza de la vía territorial porque estaba totalmente obstaculizada. Y este equipo que está aquí, debemos de reconocer el gesto de don Antonio Marte, nuestro senador, que inmediatamente supo la noticia, llegó aquí en la mañana de hoy. Y aquí estamos como un solo cuerpo, las autoridades, y convocando a la población a sumarse de manera voluntaria, porque lo que ha sucedido aquí llegó de sorpresa bajo una sequía. ¿Y qué? Estamos para dar respuesta. Ya nuestros ministros, que tienen que dar la mano amiga, pues ya tienen conocimiento nuestro presidente de la República, Luis Abinader, de lo que ha ocurrido en la provincia de Santiago Rodríguez. En este momento salimos de una reunión para ir a lo que es el levantamiento de la problemática dejada por la tormenta en el día de ayer en la tarde. Estamos en sesión permanente y continuamos en sesión permanente. El gran equipo de la provincia, Santiago Rodríguez. Era importante para el país, ya las autoridades nuestras, tanto el presidente como cada quien de las autoridades que nos representan también en la capital, como los senadores de Puerto Plata, Montecristi, de Jabón, Valverde Mao, y el país que no nos ha dejado el padre de ayer llamándome, solidarizándose con Santiago Rodríguez. En este momento, todas las autoridades, más la defensa civil, la guardia, la policía, los bomberos, el ayuntamiento, todo, las juntas de vecinos, la prensa que bastante apoyo nos ha dado, porque sin la prensa esto no se había sabido. Ahora lo que nos abocamos es a salir a la calle, hacer un levantamiento para entregarle al presidente. En estos momentos me estaba comunicando con el ministro de INVI y me dice que inmediatamente va a coger para acá. Además, quiero darle gracias al director de Edenorte
Óyeme, qué hombre más tremendo. Desde ayer están trabajando su equipo aquí. Óyeme, desde ayer. Pero además, la gente también de Codetel están trabajando ya para restablecer la comunicación, porque tenemos problemas con la comunicación, tenemos problemas con la energía, pero gracias a Dios están, que van a comenzar a recuperar las cosas. Entonces, le decimos al pueblo que por favor se sumen, que vengan, para que hacemos un levantamiento mejor, para entregárselo al señor presidente. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.